Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Automovilismo sin Chicana, segunda temporada, año 2021. Y como siempre se vuelve el primer amor, nuevamente desde Facebook, nos estamos aquí comunicando con todos ustedes en esta nueva emisión de ASC. En un programa súper especial, súper emocionante que vamos a estar compartiendo con todos ustedes en esta noche de lunes. Vamos a presentar entonces al equipo que hoy se encuentra completo por primera vez en muchos programas, así que es algo para celebrar. Primero y principal voy a presentar al hombre que más experiencia tiene aquí en ASC, el crédito de Montecaseros, el hombre del litoral, el señor Lucas Gabriel Pincolini. Lucas, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Elías. Muy buenas noches al resto de la mesa y muy buenas noches a todos. Aquí estamos para un nuevo ASC, luego de este fin de semana que posiblemente haya sido el mejor en la historia de la humanidad. Y bueno, estamos para hablar bastante, ¿eh? Ahora vamos a estar recordando al gran Carlos Alberto Lole Reutemann. Luego hablaremos un montón, ¿eh?, de lo que dejó el TC, que es bastante. Y bueno, vamos, vamos para adelante. Sí, señor, quiero mandar un saludo y agradecer a todo el seleccionado argentino de fútbol por la gran alegría que nos dio en este fin de semana. Así que el Por saludo supuesto. para todo el cuerpo técnico, para el señor Lionel Scaloni, fiel seguidor del turismo de carretera y del automovilismo argentino. Así que saludo para el piloto de la escaloneta. Bien, seguimos presentando entonces a los miembros de esta noche. Arrancamos bien arriba y vamos a presentar a el crédito de Salto Grande, el popular santerito, el señor Alejo Davico. Muy buenas noches, Alejo, ¿cómo estás? Buenas noches, Eli. Buenas noches para todos los que están del otro lado de la pantalla. También para Lucas y Joaquín. Sí, un nuevo programa para mí dentro de ASC, en el cual estaremos hablando y recordando a una de las personas en la que le hizo bien a Argentina, tanto como en el automovilismo nacional y mundial. Y bueno, también repasando lo que fue el fin de semana en Concordia, que fue una buena carrera para el TC Pista y una final con polémica en el turismo carretera. Y vaya que hay para analizar de lo que sucedió en el tan bonito circuito de Concordia con el TC y esta séptima fecha de su campeonato. Vuelve el TC a recuperar la mística. Tres carreras seguiditas que han sido realmente espectaculares. Estamos muy contentos por eso. En un ratito ya vamos a estar hablando de lo propio. Pero nos falta presentar al señor director, comentarista, panelista y ahora piloto, el crédito de Castellari Morón, el señor J. Joaquín Rodrigo Jiménez. Muy buenas noches. Hola, hola Elías, ¿cómo andás? Bueno, y ya no hay cómo presentarme, hay que decir 50.000 cosas. Pero bueno, un agradecimiento por la mención a lo que dijiste, que la semana que viene voy a debutar. Pero bueno, expectante ante un programa que va a tener mucho, va a tener historia, va a tener actualidad. Y yo creo que va a ser un programa donde vamos a aprender muchas cosas, o por lo menos yo y mucha gente que quizás no tiene mucho conocimiento sobre lo que estamos por ver ahora en unos instantes. Y bueno, muy muy expectante, como decía. Sí, bueno, es de público conocimiento que en esta semana hemos perdido físicamente a quizás uno de los más grandes pilotos que ha dado la historia del automovilismo argentino, inclusive un hombre que supo enfrentarse ante las adversidades y ganar 12 grandes premios de Fórmula 1, no sin antes habiendo ganado campeonatos en la Argentina, no sin antes habiendo hecho muchísimo esfuerzo para llegar a donde llegó. Un hombre que fue subcampeón del mundo y que dejó marcado a fuego su nombre en la historia de la Fórmula 1 y en la historia del automovilismo argentino principalmente. Estamos hablando de Carlos Alberto Lole Reutemann, este santafesino nacido en Humboldt hace casi 80 años, que en estos pocos días nos dejó, como decíamos, físicamente, pero que su legado es ya de leyenda dentro del automovilismo argentino, Lucas. Sí, qué decir, ¿no? Una carrera
de mucho ascenso en su inicio. Recordemos que inició en el turismo anexo J, por qué no también llamarlo el turismo nacional. Luego ya directamente pasó al TC, que se fue con Angostado, con el prototipo Ford El Guaira de Pronelo. Y luego ya con bastante apoyo del ACA, el Automóvil Club Argentino, fue hacia Europa con la Fórmula 2 y bueno, luego la tremenda campaña en Fórmula 1, empezando en Brabham, ahí varios años. Recordemos cuando estuvo muy cerquita de ganar su primera carrera en el Gálvez, en el Gran Premio de Argentina. Pero bueno, la complicación que tuvo con el combustible, creería yo, siempre es algo muy en discusión. Y bueno, luego pasando para Ferrari, siendo alabado por Don Enzo, luego a Lotus, bueno, ahí pasa de Enzo Ferrari a Colin Chapman, y bueno, luego en Williams, donde fue donde casi sale campeón, por muy poco, por un punto. Y bueno, luego ya retirándose en el rally. Y siendo así, bueno, también en toda esta etapa pasó por el Sport Prototipo Mundial. Y es el único piloto que pudo hacer podio en Fórmula 1, el Mundial de Sport Prototipos y el World Rally Championship. Luego, bueno, se dedicó a la política, ya más en los 90, pero yendo a lo deportivo en sí, ¿qué más agrega? Ya con las imágenes me parece que alcanza, como he leído en estos días, alguien que hizo que se tenga que cambiar el horario de un Boca River. River de Pasarela y Boca de Maradona, imagínense. Alguien que hizo que le guste el automovilismo a muchos que no eran de esto, que por ahí eran más del fútbol. Sí, un Carlos Reutemann que, como vos bien decías, se inició de muy chico en lo que tiene que ver con comenzar a manejar. Él lo contaba en una riquísima entrevista con el enorme Cacho González Rouco, que a los 7 años comenzó a manejar en el campo y que su posibilidad para estar sobre un auto de carrera le llegó de grande. Le llegó a los 21 años, debutando en el Turismo Anexo J, en el Turismo Nacional, como lo conocemos hoy en día, donde allí ganó 3 campeonatos, ni más ni menos, Ahí su donde última luego victoria. dio el gran salto al turismo de carretera. Allí vemos una victoria que no pudo festejar como él quisiera, seguramente, quizás eso ha quedado en su cabeza, pero es una gran victoria aquella en Bélgica. Pero les decía, luego, por mucho tiempo teniendo el récord en el óvalo completo de Rafaela, con el prototipo Guaira de Heriberto Pronelo. La verdad es que lo hecho en el automovilismo argentino por Reutemann muchas veces se desprestigia, pero es algo realmente muy bueno. Más allá de no haber sido protagonista en quizás la mejor época del turismo de carretera, con el Falcon Angostado o con el prototipo Guaira, después, en su estadía en el viejo continente, demostró todo lo que tenía, todo su enorme talento, primero en Fórmula 2 y luego en Fórmula 1, siendo uno de los pilotos sudamericanos más ganadores en la historia de la Fórmula 1, 12 campeonatos, perdón, 12 grandes premios, un subcampeonato del mundo, muchísimos podios, varias pole position, compartió pista con los más grandes de la época del 70 y también del 80, ¿por qué no? Allí lo vemos en su etapa en rally, donde se dio el gran lujo de hacer un podio, también en el Mundial de Sport Prototipo, que hoy conocemos como el Mundial de Resistencia. La verdad que un fantástico piloto y un enorme tester, muchas veces también dicho por Enzo Ferrari, por Colin Chapman, por la gente que
lo tuvo en Brabham, también por la gente de Ferrari, por Mauro Forghieri, siempre destacando su enorme sensibilidad para probar un auto de Fórmula 1. Y bueno, gracias a ello, siendo uno de los más grandes dentro de la historia de la máxima categoría del automovilismo mundial y quizás el piloto más grande después de Juan Manuel Fangio que ha dado estas pampas. Me parece que tenemos algo más para compartir. A ver si Sí, si ya te lo parece, podemos. vamos leyendo algunos datos por el momento y luego vemos lo que Sí, teníamos. señor. No, algunos datos que tenemos, ¿no? Sobre todo el debut. Como les decía, debut en bueno, sí, justamente como les decía, turismo mejorado, luego en la ciudad de La Cumbre. El de 30 de mayo de 1965 con un Fiat 1500. Sí, señor, un Fiat 1500 que fue icónico para toda la carrera de Reutemann, habiendo ganado tres campeonatos, siempre relacionado a los autos de turismo de aquella época, quizás para él impensado, llegando con casi 30 años a correr en Fórmula 2 en primera instancia, luego de una especie Te agrego. de legión que mandó el Automóvil Club Argentino con Chiche Caldarelli y con Carlos Reutemann en los Fórmula 2 y que luego eso le permitió llegar a la Fórmula 1, un sueño que él nunca había tenido porque siempre lo decía Reutemann y lo decía en esta entrevista que yo les mencionaba, que era realmente imposible para una persona de su poder adquisitivo en aquel momento o del campo, como él lo decía, llegar o soñar con llegar a la Fórmula 1, entonces nunca estuvo en sus sueños y vaya que lo pudo concretar de manera fantástica, habiendo ganado nada más y nada menos que 12 grandes premios, incluso habiendo ganado el Gran Premio de Mónaco, esa carrera que cualquier piloto en la historia del automovilismo mundial quiere ganar. Sí, luego estuvo en el, como le decía, en el Mundial de Sport Prototipos. En el 1971 estuvo en los 1000 kilómetros de Buenos Aires, compartiendo un Porsche 917K con Emerson Fittipaldi y así logrando la 17ª posición. Luego en el 73 compitió para Ferrari a bordo de una 312 PV, haciendo pareja con Tim Jenken. Estuvo cuatro carreras en esa temporada, obteniendo segundo puesto en las 6 horas de Vallelunga y los 1000 kilómetros de Monza. Abandonó en las 24 horas de Le Mans. De Le Mans, así es. Un Reutemann que se dio todos los gustos, como se dice vulgarmente, habiendo disputado las 24 horas de Le Mans, habiendo ganado Mónaco, habiendo hecho podio en un gran premio de rally. La verdad que un piloto del cual no Y hay que además, decir más de lo que vemos, de lo que sus resultados marcan y de lo que su carrera ha dicho durante todo el tiempo que ha vivido dentro del automovilismo. Un enorme piloto con un nivel espectacular en todo lo que ha corrido y, como decía, con una sensibilidad, con un manejo que pocas veces se ha visto para un Fórmula 1 y mucho más aquellos Fórmula 1 de los 70 que tan difíciles eran. sí, y hablando de difícil, también en el 74, en el Mundial de Sport Prototipos, pasó a Alfa Romeo y ahí estuvo cuatro carreras, ¿no? Que debido a su actividad en la Fórmula 1, tuvo la posibilidad de hacer solo cuatro carreras.
y su compañero fue Rolf Stommeren, a bordo de un Alfa Romeo T33, que tuvieron un segundo puesto en las competencias de los 1000 kilómetros de Nürburgring y las 6 horas de Imola. Abandonaron en los 1000 kilómetros de Selweg y en las 6 horas de Watkins. Eso también, y bueno, como les decía hoy, les recordaba hoy, el único piloto en la historia en obtener podios, mundiales por prototipos, Fórmula 1, mundial de rally. De hoy decías y nombrabas quizás el circuito más temido de la historia del automovilismo mundial, que es Nürburgring Nordschleife, el famoso infierno verde que el enorme Lotte Reutemann supo dominar en el año 75 para llevarse esa victoria tan recordada a bordo del Brabham. Alejo. Sí, fue uno de esos pilotos en los cuales no le temía nada, de esos que siempre iba al límite y que tuvo una trayectoria envidiable, ¿no? Pasando por varias marcas de la categoría máxima, como es la Fórmula 1, y hoy en día de las marcas en las que estuvo participando en la categoría. Hoy están vigentes dos de ellas, como lo son Ferrari y Williams, que fueron dos marcas icónicas en el mundo, tanto para la F1 como para varias categorías del mundo. Vamos a disfrutar, mientras leíamos el mensaje del querido Axel Tomada, hombre del Top Race Series, ponemos otra vez en pantalla para compartirlo con todos ustedes, que nos dice: tremendo piloto el Lole, solo los que saben de automovilismo saben lo que logró en toda su carrera, solo los mediocres critican, fue un indiscutible campeón sin título. Coincido plenamente con lo que dice Axel, realmente un enorme piloto, enorme, quizás muchas veces desprestigiado por el periodismo argentino, por el hincha argentino. Y ustedes han visto lo que han sido los homenajes post-mortem en el globo, en el mundo del motorsport, lo que han sido el Festival de Goodwood, con la presentación de muchos de sus autos, lo que ha sido la revista Auto Sprint de Italia, que es la revista más importante que tiene el automovilismo en aquel país, lo que han sido los diarios italianos. A ver, tengamos en cuenta que Italia estaba disputando la final de la Copa de Europa de fútbol y la gran tapa de los diarios y de las revistas deportivas de Italia ha sido la imagen de Carlos Reutemann. Ustedes tomen dimensión de lo que ha sido Lole para el mundo y muchas veces aquí se los desprestigia o se lo trata de segundón de una forma totalmente estúpida. Ahora vamos a compartir un relato, una narración, una imagen Una realmente demostración emocionante. de lo que provocaba en la gente. Sí, señor. Y además, déjame remarcar esto, con la voz, con la narración, como lo ha contado el enorme Héctor Acosta, la persona que mejor ha entendido cómo relatar a la Fórmula 1 y qué mejor que estas dos enormes personalidades del automovilismo argentino para traer este archivo histórico que realmente emociona. Lo vamos a poner completo para que ustedes lo puedan disfrutar con su sonido original y para que vean lo que generaba y lo que podía hacer en pista el enorme Carlos Alberto Reutemann. Lo vemos. Se encenderá la luz roja y a partir de allí, antes de 10 segundos, será prendida la luz verde. Argentina a través de ACC siguiendo la largada del Gran Premio Mónaco. Verde, picó en punta de 10. Está segundo Reutemann, no pudo atención, un espectacular accidente. Derek Daly se accidentó, el irlandés, también su compañero de equipo, Jean-Pierre Jarier, voló por el aire en la curva de Santa Devota. Derek Daly, ahí se tocan Jan Lammers y Jochen Mass. También está accidentado Alain Prost,
están bajando los autos, atención, podría llegar a neutralizarse la carrera. Bruno Giacomelli también accidentado. Espectacular la escena en esta primera vuelta. Están tratando de retirar los coches. Pironi, segundo está Alan Jones, tercero Carlos Alberto Reutemann. Lo pasó Jones al argentino. Primera vuelta del Gran Premio de Mónaco. La llegada a la chicana. Pironi en punta. Segundo el australiano. Tercero Carlos Alberto Reutemann. Felizmente sin consecuencias del accidente. Se está cumpliendo esta primera vuelta de carrera. Se quedó Alan Jones, el escolta, lo confirmamos. Nos dio la impresión de que el argentino había conseguido avanzar en esos momentos. Lo confirmamos absolutamente. Ahí está De Pelle, lo pasa Scheckter. Se ha quedado el australiano. Ahí está, detenido en boxes. Patrick Hess, dialogando con Jones, desconsolado el australiano. Va a abandonar. Fuera de carrera. Segundo, Carlos Reutemann. Primero, Didier Pironi. Atención que comienza a llover. Cuando faltan 22 giros, 6 segundos, 58 centésimos de diferencia entre Pironi y Reutemann. Y comienza a llover en el Principado de Mónaco. Con 53 vueltas cumplidas, Pironi y Reutemann, Lafitte. Trompo del puntero. Pironi Reutemann ahora más cerca, atención, trompo de Pironi, se queda, llegó contra el guardrail, no se había dado cuenta de que estaba lloviendo y aquí desesperadamente trata de seguir Pironi, no va a poder. Primero Carlos Alberto Reutemann, ganando el argentino el Gran Premio de Mónaco por primera vez, como hace 30 años, cuando ganó Juan Manuel Fangio aquí, Reutemann puntero. Hay banderas celestes y blancas que se agitan. Primero Reutemann. Faltan 22 vueltas. Algo más de 70 kilómetros de carrera. Sigue lloviendo. Mucho más despacio Reutemann. Cuidando no cometer ningún error cuando aumenta la lluvia. Último paso por el túnel. La salida del túnel va hacia la chicana. Carlos está obteniendo una victoria increíble el argentino. La piscina. Todo listo para recibir con la bandera cuadros al argentino. La curva de la Rascas, últimos 300 metros, se acerca a la curva de la Rascas el argentino. Atención, Argentina, televisora color y este gran premio de Mónaco para el argentino. Se anticipan los aplausos. Va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó Carlos Alberto Reutemann! ¡Final! ¡Por fin! ¡Bien, Carlos! El príncipe Reiniero, la princesa Grace, Dimitri Reutemann, Carlos Reutemann y nuestro himno. La luz roja. Ahí estábamos viendo entonces este enorme archivo filmográfico de Argentina Televisora Color con los relatos de Héctor Acosta y lo que ha sido ese gran premio de Mónaco bajo una intensa lluvia que el enorme Carlos Alberto Reutemann ganó de manera impecable
que quedará en los anales de la historia del automovilismo mundial y que emociona, ¿eh? Realmente emociona, mueve fibras íntimas para los amantes del automovilismo y mucho más para los argentinos, que bueno, muchas veces hemos pensado, para los que no hemos vivido aquella época, cómo se sentiría ver un argentino en el Principado de Mónaco, escuchar el himno argentino en un gran premio de Fórmula 1, y bueno, el enorme Carlos Reutemann lo hizo en 12 oportunidades, así que me parece que hay que desterrar aquella idea estúpida, como decía, de que porque no pudo ganar el campeonato del mundo por un solo punto, por una mísera unidad, no se tiene que reconocer la enorme labor que ha hecho Lole en toda su historia dentro del automovilismo argentino, del automovilismo mundial y propiamente dicho también de la Fórmula 1. Sí, totalmente. Y bueno, como te decía antes de ir al video, hubo una demostración de lo que provocaba. Sí, señor. Un enorme piloto, una leyenda del automovilismo mundial, no solo argentino, y creo que el gran ídolo para una generación dentro de lo que tiene que ver con el deporte motor. Esto ha sido un pequeño homenaje, sentido, humilde, de automovilismo sin chicanas, de cuatro jóvenes entusiastas, para quizás el mejor volante argentino que han dado las últimas décadas en la historia. Me parece que lo que ha hecho Carlos Alberto Reutemann es para reconocer, no solo ahora que ya no se encuentra entre nosotros, sino todos los días y cada vez que se pregunten por qué no hay un argentino en la Fórmula 1, tienen que recordar lo que ha hecho Reutemann, que es el último que se ha dado el gran gusto y nos ha dado el gran gusto de escuchar nuestro himno y ver nuestra bandera desplegada en lo más alto del podio de la categoría máxima por excelencia. Muchas gracias. Espero les haya gustado y esto ha sido un pequeño homenaje para el enorme Carlos Alberto Reutemann de parte de ASC. Muchachos, el último concepto y pasamos a la actualidad. No, bueno, eso que te decía, ¿no? Y también teniendo en cuenta que llegó a Europa gracias al proyecto de que en esos años tenía el Automóvil Club Argentino, y que, si bien se hace complicado por el tema económico actualmente, aunque en aquellos tiempos no era el mejor tampoco, estaría bueno que alguien se ponga a pensar otra vez en algún proyecto. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a lo que tiene que ver con la actualidad del automovilismo argentino en este caso y las noticias de nuestro automovilismo en ASC News con la voz del señor Lucas Pincolini. Lucas, el aire es tuyo. Vamos con las noticias nacionales entonces. Perdónenme que estoy estrenando cámara, así que si antes se me complicaba ubicarla, ahora más. Hubo TC y TC Pista en Concordia. En el TC ganó Cristian Ledesma, su victoria número 25. Segundo fue Leonel Pernía. Y tercero, después de tanto ida y vuelta, Manuel Moriatis. En el TC Pista ganó Facundo Chapur, segundo fue Otto Frizzler y tercero Agustín de Brabandería. Luego también hubo rally argentino con el rally de Córdoba. En la RC2A ganó Juan Marcheto y en la RC2B, así se dice, Nicolás Díaz. Y bueno, una noticia que hemos tenido en la mañana de hoy, que vuelven los 200 kilómetros de Buenos Aires del Super TC2000 en el fin del 4 y 5 de septiembre. Aún no se sabe qué trazado se utilizará. Estas fueron las noticias nacionales. Bueno. Bien, como siempre, muy completa toda la información nacional. Ahora sí. Otras noticias más te agrego a lo que Sí. vos contabas, Lucas. El Turismo de Carretera confirmó la carrera de las estrellas en el Autódromo San Juanino del Villicum, donde habrá dos fechas seguidas, una fecha convencional y la siguiente con el Gran Premio de las Estrellas. En el Vigicum, esto será en el mes de agosto. Y una noticia que también se conoció hoy en la mañana, que el piloto franco-argentino Sacha Fenestras va a estar siendo parte del proyecto que Toyota Gazoo Racing Latin American tiene en la Pilot Challenge de IMSA con el Toyota Supra GT4 que ha sabido manejar Julián Santero
recuerdan ustedes en Daytona, que también hace muy poquito tenía la posibilidad de hacerlo en Watkins Glen, pero se truncó. Bueno, en ese mismo auto, el franco-argentino Sascha Fenestras va a poder retomar sus actividades como piloto deportivo, después de no haber podido correr durante casi un año por las restricciones que hay en Japón, donde él está participando en el Super GT 500 y también en la Super Fórmula. Por lo tanto, es una gran chance para el piloto cordobés de poder estar nuevamente en actividad, y qué mejor manera de mostrarse para las grandes ligas que hacerlo en IMSA con el apoyo de Toyota Gazoo Racing. Vamos entonces, si les parece, muchachos, a repasar entonces la séptima fecha del turismo de carretera y el TC Pista en Concordia, llegando ya al final de lo que tiene que ver con la etapa regular del TC. Llegaba a un trazado que hace casi 2 años el turismo de carretera no visitaba, donde siempre salen muy lindas carreras, y esta no fue la excepción, y tampoco estuvo exenta de polémicas y de dimes y diretes que ha habido durante la final y también en las series. Series que empezamos a repasar entonces en este mismo momento, si les parece. Vamos a ver en primera instancia lo que tiene que ver con la primera serie. Compartían la primera fila los ex compañeros del Memo Corse, hablamos del campeón vigente del turismo de carretera, Mariano Werner, hoy en la estructura de Omar Martínez, y del otro lado estaba Julián Santero, último ganador en San Nicolás, bajo el ala del equipo Memo Corse que dirigen los hermanos Ochionero, y allí los dos Ford que estaban largando entonces en la primera fila, era una continuación, como quien dice, de lo que había sucedido en San Nicolás, y rápidamente iba a comenzar con polémica entonces la primera batería de la mañana, que tenía al entrerriano y al mendocino siendo parte de la primera fila. Entonces, daba inicio a la primera batería de la mañana y rápidamente comenzaban las polémicas. Ese pontonazo entre Santero y Mariano Werner, que le hace perder el auto a el zorro de Paraná, se pone algo de costado en la bajada de la curva número 1, y allí aprovechaba de muy buena manera Luis José Di Palma, Josito Di Palma, y también Diego Ciantini, para dar cuenta del campeón del turismo de carretera, y un Santero que desde allí tendría un ritmo demoledor para ganar en pista la primera serie. Aquí lo vemos a bordo del piloto mendocino, la polémica de la primera batería. El TC en la hermosa chicana que tiene Concordia, los autos saltando, hermosa imagen que provee la categoría. Y lo que decíamos entonces, allí comenzaban algunos inconvenientes, como siempre, a la salida de la chicana, y un Santero que con gran ritmo iba a dominar de punta a punta la serie, que en pista, como decíamos, se la iba a llevar el mendocino. Sí, bueno, ya con la largada, más o menos, podríamos decir, ya la serie la ganó Di Palma, luego de los primeros metros, mejor dicho, ¿no? Bueno, ahora veremos la segunda serie. Series que estuvieron tan poco como mucho, podríamos decir. La cosa estuvo en la fila. Sí, señor. Un recargo hacia Julián Santero, que fue reposicionado detrás de Mariano Werner. Pero antes de ir a la segunda serie, vamos entonces a analizar, a ver si tenemos la maniobra cortada allí, si no la vamos a volver a poner a la primera serie, para analizar y para que cada uno dé su opinión. También lo pueden hacer ustedes del otro lado, dejando su mensaje en la caja de comentarios, van a ser leídos, van a ser puestos en pantalla, para que todos podamos dar nuestra opinión de lo que sucedió entonces en la primera serie del turismo de carretera en Concordia, que tenía a Santero y a Werner largando en primera fila, pontonazo, roce, choque. ¿Qué opinan ustedes, Lucas? Y es para analizarlo bien, es para pensarlo bien, mejor dicho, eso quería decir. Como bien decía, soy una continuación, ¿no? De lo que venía siendo en la última carrera. Y
¿Qué decir? Para mí se da porque sí. Creo yo. Alejo. Por la misma inercia. Es, no Sí, quedó yo claro. creo que son aquella largada de la serie en San Nicolás 2018, esa definición entre Rossi, Canapino y Arduzzo. Que en la serie se le iba a quedar Matías Rossi, si no me equivoco, y después fue recargado. Me parece que estábamos con un problema de conexión con Alejo. A ver Pero si lo bueno, tenemos. siempre es confuso ese tema de los pontonazos con el. Sí, Hay que decir entonces que en las últimas situaciones el comisariato deportivo de la ACTC no ha tenido una tónica de trabajo para estas clases de maniobras. En algún momento se han sancionado, en otras no, por eso claro. me parece de lo que decía Alejo, de esta confusión que generan estas maniobras. En este caso, lo que se, digamos, sanciona, lo que se pena es cómo Santero se abre pasando la ya conocida línea blanca de las rectas principales, y que esto es lo que hace que vaya al roce con el propio Mariano Werner, y que en la bajada de la curva número uno al hombre del Ford campeón se le corra y le haga perder dos y casi tres posiciones. Creo que no se evalúa lo que tiene que ver con la intención, sino lo posterior y el resultado de la misma, que es que Claro, Werner pierde estoy de tres acuerdo. posiciones por ese pontonazo, que si uno se pone a analizar, quizás si se unificaran términos y se unificaran decisiones, uno puede estar de acuerdo con esta clase de sanciones de reposicionar, porque está bien claro en el reglamento que están prohibidos los pontonazos. Pero lo que llama poderosamente la atención es que en algunas sí y en otras no. Entonces, nunca se sabe cuál es la condición para ser recargado o no en una largada por un pontonazo. Eso creo que es el gris que tiene la maniobra y por lo cual mucha gente no ha estado de acuerdo con la sanción a Julián Santero. Desde mi punto de vista, me parece que está bien sancionado por lo que digo. En el reglamento exime a los que no dan pontonazo y pena a los que dan pontonazos. Esto ha sido un pontonazo porque Santero se abre buscando la trazada ideal sin tener en cuenta que Mariano Werner está doblando a su lado. Creo que me parece bien la decisión de reposicionarlo. Después Santero hace una carrera espectacular y termina envuelto en una polémica que ya vamos a estar analizando. Desde mi punto de vista, me parece que es una sanción correcta, ni bien ni mal. Correcta teniendo en cuenta que recién comenzaba el fin de semana. Ahora sí, si les parece, entonces nos metemos ya en la segunda serie que tenía a el piloto Agustín Canapino y a José Manuel Urcera, el puntero del campeonato, y uno que trata de a poquito de meterse allí entre los 12, que no venía teniendo el mejor de los rendimientos en las últimas carreras, y que comenzaba entonces con el pie derecho el piloto rionegrino del equipo de Walter Alifraco, con el Chevrolet número 3. Y entonces dos viejos conocidos, ya que Alejo citaba aquella definición en San Nicolás del año 2018, muchos de ustedes recordarán lo que sucedió en aquella Claro. serie entre Canapino y Urcera, donde el piloto de la Patagonia tiene una maniobra desafortunada y termina eliminando de la serie a Agustín Canapino. Allí todos creían que el de Arrecifes no iba a tener ninguna chance por el campeonato, y después sabemos lo que ha sucedido aquella mañana del 9 de diciembre del año 2018
en San Nicolás con el turismo de carretera. Otra vez se reencontraban entonces, en este caso en el circuito entrerriano de Concordia, los dos de Chevrolet, y el que iba a pagar cara la derrota en esta serie sería Agustín Canapino. Sí, la verdad, una pena. Podríamos decir que cuando uno se entera de la ruptura del motor de Agustín Canapino, que bueno, sigue siendo el puntero del campeonato, que luego haremos ya el clásico repaso, pero bueno, ahí también estaba Cristian Ledesma, y bueno, un 1-2-3 de, entre comillas, Chevrolet. Allí los primeros despistes, los primeros incidentes, allí en el fondo, veíamos algunos autos que quedaban muy deteriorados. Y cómo intentó, ahora viendo mejor esta imagen, cómo intentó durante lo que pudo Agustín Canapino. Sí, buen rendimiento del de Arrecifes durante las primeras vueltas de la serie, que hasta ese momento no acusaba ningún problema el Chevrolet número 86, y allí justamente lo vamos a ver en primer plano cuando el motor que le provee Fabio Di Palma dice basta, abandono para Agustín Canapino, lo vemos a bordo de Cristian Ledesma. Se planta el Chevrolet número 86 y no hay mucho más para hacer por el de Arrecifes que ir con lo que le quedaba rumbo a boxes a cambiar su planta impulsora. Victoria de José Manuel Urcera, que volvía a los primeros planos. Segundo lugar para Cristian Ledesma, el tercero era Emanuel Moriatis, dos campeones del turismo de carretera disputándose el segundo lugar de la serie. Y esto le permitía a Urcera asegurarse el primer lugar o la primera fila entonces en la final, teniendo en cuenta la sanción que había recibido Santero y que la victoria del primer espectáculo había quedado en manos de Josito Di Palma. Entonces ahora vamos a ver en un ratito nada más lo que dejó la tercera serie, que tenía a Esteban Gini y también a Gastón Mazzacane, un Gastón Mazzacane que también está encontrando el rumbo en su máquina, que parecía tener un buen fin de semana y que luego quedaría truncado en la final, como tantos otros que eran candidatos a priori, y que bueno, esta alocada carrera en el Autódromo Ciudad de Concordia dejó sin chances a varios pesados, y que terminó en manos de un ídolo de la categoría como lo es Cristian Ledesma. Alejo, a ver si ahora te podemos recibir. Sí, tuve un inconveniente ahí con la conexión, pero ya estoy de vuelta. Sí, fueron unas series en la cual estamos acostumbrados a ver que los pilotos dan el todo por el todo. Y yo creo que la serie siempre se corre con un poquito más de sufrimiento y se corre un poco más al límite que en la final. Porque en la final uno se guarda un poco más, ¿no? Porque ya que son varias vueltas y en estas series cortitas que da el TC, un lugar te puede costar mucho. Y obviamente dos sería mucho más también, así que nada, el nivel es altísimo, lo dijo Traverso, lo dicen todos, ¿no? Pero nada, la tecnología hoy en día para varios está jugando una buena pasada, para varios no, y bueno, así es como tenemos al automovilismo hoy en día. Yo creo que por una parte está evolucionando, por otra no, pero bueno, a mí me gusta este formato que está dando la CTC por el tema de las series.
Podéis sentir en una pequeña cosa con vos, Alejo. Me gustan las series, me gustan. Lo que me parece que ya debería ser hora es de volver a las cinco vueltas de las series, teniendo en cuenta que sabíamos en un primer momento que se achicaban las vueltas de la serie y las vueltas de la final por un tema presupuestario, por todo este inconveniente de público conocimiento, pero hoy sabemos que los números y el presupuesto vuelve a ser similar, incluso para algunos mayor que antes de todo este gran problema. Entonces me parece que ya es hora de que de a poquito, aunque sea en las series, vayan volviendo las cinco vueltas y las 25 o 30 de la final. Es algo que ya hemos planteado aquí, pero me parece que es hora entonces de que vuelvan las cinco vueltas en las series, porque estamos viendo, como decía Alejo, en las baterías, un muy lindo espectáculo, y donde los pilotos tratan de avanzar, donde saben que es el momento para avanzar. En la final quizás hacer 20 vueltas, uno que arriesga en la serie y pierde, bueno, es arriesgar y perder. Pero en la serie, si arriesgas y te sale bien, te aseguras entonces una buena cantidad de puntos. Si tenemos en cuenta cómo es el formato de puntuación del TC, tantas veces discutido y en el cual yo no estoy de acuerdo, pero creo que para el piloto es importante entonces avanzar en la serie y por eso es el espectáculo que se da en cada una de ellas. Antes de ir entonces a la última de la mañana, Lucas. Bueno, no es para hacerme contra, pero voy a disentir con ustedes dos. Saben bien que las series nunca, desde que empecé a ver automovilismo hace bastante, nunca le encontré mucho sentido. Y la verdad creo que esas cinco vueltitas, que para mí, si en eso estoy de acuerdo, se podrían hacer cinco vueltas de nuevo y 25 o 30 vueltas en la final. Pero yo creo que esas tres series podrían ser más vueltas de carrera directamente. De carrera final, ¿no? Sí, Eso es es mi cierto. opinión totalmente. Un poquito fuera de lo normal, digamos. No, entiendo el punto en el que vas. Me parece que también se podría hacer y creo que se podían mantener las tres series y agregarle 10 vueltas más a la final. Tranquilamente, un auto de TC puede correr 5 vueltas en la serie y 30 vueltas en la final sin ningún tipo de problema. Vamos entonces a ver la última batería de la mañana que tenía a el de Quilmes, el tubo Esteban Gini, y al de La Plata, Gastón Mazzacane, largando en la primera fila, el Argentoro y el Tributo Dorado, el Chevrolet por afuera, el Torino por adentro, largaban, y fíjense ustedes lo que sucede aquí con Gini, misma maniobra que Santero, tratando de abrirse camino para poder traccionar de mejor manera e ingresar con más velocidad a la curva número uno, lo logra y lo respeta bien Mazzacane, que no va tampoco a buscar el roce a sabiendas de lo sucedido en la primera serie, que una maniobra así, con roce, con fricción, terminó perjudicando al ganador en pista de la serie. Creo que eso fue también sustancial para que después Gini pudiera escaparse y con buen rendimiento. Ir rumbo a volver a ganar una serie en el TC después de casi 3 años de sequía, si no me equivoco. Allí vemos con algunos dibujos raros a Carlos Okulovich. No levanta cabeza el misionero, ¿eh? No está teniendo fortuna el de la Tierra Colorada. Auto de seguridad, y sabíamos entonces que no iba a poder ser la serie más veloz y que sí, quien ganase esta serie iba a acompañar a Ursera en primera fila, pero no fue así finalmente por el auto de seguridad que la convirtió en la serie más lenta de las tres. Bueno, luego haremos el repaso, el clásico repaso de los resultados del campeonato. Pero ahí veíamos a Valentina Aguirre, así como Okulovich, no levanta cabeza y creo que está peor, digamos. ¿Qué pasa con Aguirre? Es impresionante el decaimiento en el rendimiento justamente del Torpedo de Arrecife. Es un Valentín Aguirre que peleó con uñas y dientes lo que ha sido la temporada 2020 del turismo de carretera y que hoy en un equipo como el DTA, con la atención de Ulises Armelini,
con un auto 0 kilómetro que le provee el equipo de San Nicolás al arrecifeño, no puede levantar cabeza y no puede acercarse a las posiciones importantes, y además no consigue terminar las competencias. Viene de 4 abandonos consecutivos con rotura de motor. Creo que auguran vientos de cambio para la carrera del juvenil de Arrecifes. Sí, y no solo que peleó el campeonato, sino también peleó por el pase de marcas. Porque estaban 12, le dieron el pase a Chevrolet y finalmente terminó en un Ford. Al parecer el piloto de Arrecife no encuentra el rumbo, venía de ser gran protagonista en los últimos años, luego de ser el venidero campeón del TC Pista, y bueno, no le está yendo bien en este año dentro del turismo carretera. No está teniendo para nada un buen año Aguirre, como tampoco lo está teniendo Ortelli, lo sabemos, como no lo está teniendo Kulovic y tampoco Norberto Fontana. Son muy buenos nombres, grandes nombres del TC, que no están teniendo su mejor temporada. Ahí lo veíamos a Benvenuti también, un Benvenuti que ganó en Paraná y que después de aquella carrera en Entre Ríos no ha vuelto a encontrar el rendimiento en el auto subcampeón. Vamos a leer un comentario acá de nuestro querido Nico Pizarello, que nos dice: las series es algo que viene de los tiempos de la esencia, donde tenías más de 50 autos en un semipermanente, había que ordenar y reducir la cantidad de participantes en la final. Bueno, un poco de historia del turismo de carretera aquí en ASC y la explicación del por qué se implementaron las series en aquellos años y hoy tienen también todavía validez en las carreras y en los campeonatos del TC. Como otras cosas que quedaron. Un gran saludo para Néstor Weiss, nuestro fan destacado número uno, que está ahí de sí, nuevo. Sí, señor. Luego un abrazo muy grande al querido Néstor, el enorme apoyo y siempre el saludo a nuestro primer seguidor y a nuestro tan querido fan, así que el saludo muy grande para Néstor y para toda su gente. También por allí lo veía a Jorge Cáceres, así que, Jorgito, saludo grande para vos también, otro fiel seguidor de Automovilismo sin Chicanas. Bueno, han pasado entonces las series del TC con sus polémicas, con sus resultados. Vamos a ver ahora a el TC Pista, a la telonera, a la categoría en segunda importancia dentro de la ACTC, que tenía la gran chance de que quizás el piloto más resonado que tiene la divisional, como lo es el metralleta cordobés Facundo Chapur, largando en primera fila junto a Otto Fritzler, otro piloto que me encanta. Lo tengo que decir, es una gran debilidad que tengo por Otto Fritzler, un piloto realmente espectacular, que como siempre lo digo, tendría que estar descollando en Europa, pero bueno, no lo está haciendo para nada mal dentro del TC de pista, y seguramente en muy poquitas temporadas lo veamos en el turismo de carretera. Pero si les parece entonces, vamos a analizar lo que fue la final del TC de pista, y luego tendremos los protagonistas que nos van a estar contando lo que ha sido esta séptima fecha del turismo carretera pista. Esto de Chapur, que más pronto que tarde sabíamos que podía pasar, venía de buen rendimiento el cordobés a bordo de ese Green Bull del equipo AIP Competición, y ahora en Concordia, un circuito que le cae muy bien, donde ha ganado incluso, donde su última victoria dentro del turismo nacional clase 3 ha sido en Concordia en el año 2019, allí el cordobés vuelve a ganar, vuelve a ser protagonista y haciéndolo de una manera realmente fantástica, de punta a punta y con un gran rendimiento del Torino número 79. A ver entonces, si ya podemos tener la posibilidad de ver las imágenes, pero Alejo, esto que decíamos de Chapur, sabíamos que se podía dar, creo que el rendimiento que venía teniendo el cordobés era propio de un piloto asentado ya en la categoría, y creo que esto lo afianza mucho más después de esta gran victoria en Concordia. Sí, es un piloto que lo quiere mucho en el país, muy conocido por el turismo nacional,
y que hoy está siendo deslumbrado en el TC Pista, ¿no? Se tomó revancha de lo que había pasado en Concepción del Uruguay, con ese toque que tuvo con Santiago Álvarez en la primera curva, o con Otto Frizzler, no me acuerdo cuál de los dos había sido, pero bueno, terminaron perdiendo los tres esa Álvarez. carrera. Así es. Y nada, se le dio por suerte al cordobés. Y nada, ahora vamos a ver la gran carrera que tuvo el TC Pista. Y el momento donde Fritzler perdía el segundo lugar con De Brabandere y lo recuperó con una excelente maniobra en la horquilla, haciendo una gran tijera sobre otro piloto entrerriano que tiene la categoría. Ahí vemos la largada, un Chapur que lo hacía de muy buena manera, largando por la cuerda, cuidando muy bien la zona interna. Allí llegando a la frenada, un De Brabandere que lo buscaba a Frizzler, un Juan Manuel Tomasello que de a poquito otra vez se está acercando a los primeros planos del TC Pista, el piloto del equipo Asar Motorsport. Y también lo veíamos allí a Federico Iribarne, un Federico Iribarne que viene teniendo hasta el momento su mejor temporada dentro de la divisional, con ese auto que le entrega el JP Carrera, siendo el puntero del campeonato, que realmente viene haciendo las cosas muy bien el hombre de Lanús, que de a poquito entonces se aleja en la punta de la Copa de Plata del TC Pista. Un Chapur que, como bien lo decía Alejo, se pudo reivindicar después de aquello que había sucedido en Concepción del Uruguay, un roce con Santiago Álvarez que los dejó sin la chance de victoria. Allí lo veíamos al morro Fernando Iglesias también haciendo una muy buena carrera, avanzando y culminando en la posición número 10. Cristian Iván Ramos, un amigo de la casa, el de Mechón Gamer del Plata, ya lo vamos a estar escuchando. Lo propio vamos a hacer con el guerrero medieval, con Agustín de Brabandere, que había sido el gran protagonista del fin de semana, habiendo ganado los dos primeros entrenamientos, habiendo estado pugnando por la pole y clasificando en la tercera posición, donde estuvo muy cerca también de ganar la serie, y que en la final hizo una muy buena carrera para poder conseguir un nuevo podio en la temporada. Allí lo vemos a Álvarez, un Álvarez que desde lo sucedido en Concepción del Uruguay no ha podido otra vez enderezar el rendimiento de la Dodge, tampoco Reutemann, hablamos de Ian Reutemann, piloto de Humboldt, que no puede tampoco encontrar el mejor rendimiento sobre la Coupé Dodge del equipo SAP Team. Ahí entonces vemos lo que pasaba con el TC Pista, Krujowski también, siempre protagonista dentro de la segunda divisional de la ACTC. Varios nombres importantes que tiene la categoría para muchos, varios de ellos ya deberían estar dentro del turismo de carretera, y me parece que el TC Pista es una categoría que le sienta realmente muy bien al TC, y que sea la que abre el espectáculo es algo para destacar en las carreras y en las transmisiones también de ACTC Media TV. Así es, Elías. Y algunas cosas para destacar. Lautaro de la Iglesia pudo cortar la mala racha y terminar dentro de los 10, sumando en esta séptima fecha de lo que fue el TC Pista. También el Sanpedrino, el Morro Iglesias, logró Cristian Iván Ramos. Hizo lo propio y también cortó la mala racha sumando con un séptimo puesto. Y Marcos Catro, que venía de un mal fin de semana, lo pudo cerrar también con una buena sumatoria. ¿Les parece entonces si empezamos a escuchar la palabra de los protagonistas? Tenemos varios de ellos para escuchar lo que ha sido esta séptima fecha del TC Pista. En primera instancia, vamos a escuchar la palabra del piloto correntino. Hablamos de Humberto Krujowski, que viene de cosechar buenos resultados, que lo acercan también en la disputa por la Copa de Plata.
en esta temporada 2021 del TC Pista. A principios de año muchos creíamos que Krujowski iba a poder dar el salto al turismo de carretera, finalmente no fue así, pero está haciendo méritos para en el año 2022 poder ser parte de la máxima del automovilismo argentino. Por lo tanto, entonces, luego de un buen sexto lugar para el del litoral, lo vamos a escuchar. Si lo tenemos por allí. También tenemos la posibilidad en un ratito de escuchar a Cristian Iván Ramos, lo propio para el puntero del campeonato, Federico Iribarne. También para, como decíamos, el entrerriano del equipo de Mauro Schellenbardo, hablamos del guerrero medieval de Agustín de Brabandere, de buen fin de semana. Así que varios protagonistas que nos han brindado su testimonio, como siempre, muy amablemente, para que lo podamos compartir con todos ustedes que están del otro lado. Por favor, conductor, encienda la cámara, no se da cuenta. Vamos a leer entonces unos comentarios. Por aquí Julián Gallinger nos dice: ¿qué piloto se viene en Otto Fritzler? Coincido, realmente creo que uno de los mejores de esta última camada que ha dado el TC Mobras, el TC Pista Mobras y lo propio con el TC Pista. El popular Martín Toseto que nos dice: buenas noches, chicos, que tengan un excelente programa y les mando un abrazo muy fuerte. Otro de los que está siempre, a quien le tenemos que agradecer la presencia y la compañía como cada lunes. Entonces, ahora sí es momento de escuchar la palabra de Humberto Krujowski. Bueno, te paso el resumen. La verdad es que fue un fin de semana positivo. Pudimos hacer una buena clasificación, ser el mejor Chevrolet, luego un buen entrenamiento. Eso nos dejó con muchas expectativas para el domingo, para la serie. Sabía que largaba con Chapur, que había elegido el lado interno para largar. Bueno, intenté hacerle frente por afuera. Vi que no iba a ser posible, tuve que levantar para guardarme. Y bueno, en esa maniobra fuimos los dos, Chapur un poquito hacia afuera, perdimos un poco de velocidad y no me logra superar Tomasello, que después realmente se me hizo imposible superarlo, ya que era muy veloz en el sector rápido del circuito, en la curva 1 y en las rectas, y en los otros sectores que descontaba no me alcanzaba. Entonces ahí teníamos la palabra de Humberto Krujowski, el correntino, entonces de muy buen rendimiento este fin de semana en el TC Pista, con ese Chevrolet que le entrega el equipo Cobirodole Racing de la familia Jacos, que luego de la serie, como él nos decía, de un buen tercer lugar en la primera batería, iba a cosechar un buen sexto lugar, una buena sexta posición en la final, que lo tiene muy expectante de lo que puede pasar con la Copa de Plata del TC Pista. Vamos a escuchar ahora a un amigo de la casa, el actual campeón del TC Mouras, hablamos del hombre de Mechón Gamer del Plata, del señor Cristian Iván Ramos, que pudo cortar con la mala racha y con la mala fortuna, como quien dice, se sacó la mufa, y allí la coloradita pudo continuar o retomar la senda de las buenas carreras, y que el hombre del equipo de Castellano pudiera culminar en un muy meritorio séptimo lugar. Escuchamos entonces la palabra de Cristian Ramos. A ver si tenemos la posibilidad de entonces ahora de escucharlo al hombre de Mechongué y Mar del Plata. Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, la verdad que fue un buen fin. Algunos problemas técnicos que estamos teniendo. Estamos tratando de solucionarlo. Es televisión en vivo, pueden pasar. Ya vamos a estar entonces con la posibilidad de escuchar al hombre de la Dodge de séptimo lugar este fin de semana en Concordia. Entonces, ahora sí, la tercera es la vencida. Escuchamos la palabra de Cristian Iván Ramos.
Ya vamos a estar con el testimonio del hombre de Mechón Gamer de Plata. Con algún inconveniente técnico que puede pasar. Cuando me estén confirmando por línea interna que ya podemos escucharlo al hombre de la GOSH. Vamos a estar compartiendo entonces el testimonio del hombre de Mechón Gamer del Plata. Lo escuchamos. Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, la verdad que fue un buen fin de semana. Apuntábamos a estar dentro de los 10 y sobre todo llegar en la final, que hace 5 carreras que nos estaba pasando siempre algo y no podíamos sumar, así que la verdad que contento por eso. Un circuito que por ahí un poquito le cuesta la marca, tiene muchas aceleraciones cortas y ahí nos duele un poco, así que estar entre los 10 era lo que apuntábamos y bueno, por suerte se dio con un séptimo lugar. No pudimos avanzar, pero tampoco perdimos puesto y eso es bueno, clasificamos séptimo, cuarto en la serie, séptimo de nuevo en la final, así que contento por eso, por estar en todos los circuitos, por lo menos ahí adelante. Así que bueno, ojalá que se pueda seguir por este camino, seguir mejorando de a poco en todo sentido, con el auto, con mi manejo también y obviamente más que agradecido con todo el equipo de Jonathan Castellano, con todos los chicos del equipo por el gran trabajo que están haciendo con el auto, agradecido con todo el grupo de sponsors, de amigos, a toda la gente de La Peña, de mi pueblo, de Mechongué, de Mar del Plata y la zona, mandarles un cariño grande, agradecidos por esta oportunidad y ojalá que bueno, que podamos seguir por este camino de acá hasta fin de año, puede estar presente todas las fechas, que eso es muy importante y bueno, ojalá que podamos estar firmes peleando la próxima carrera. Ahí lo escuchábamos entonces al hombre de Mechongué en Mar del Plata, de buen rendimiento, un séptimo lugar que, como él mismo lo decía, pudiendo cortar la mala racha de abandonos. Recuerden ustedes aquella carrera en Concepción del Uruguay, donde pudo culminar en un gran tercer lugar después de hacer una excelente carrera, donde fue excluido por un toque con Kevin Candela, después también en Paraná con la rotura del motor. No venía ligando como se dice habitualmente, y bueno, finalmente puede cortar con la mala fortuna el de Mechongué Mar del Plata para este séptimo lugar, que lo mantiene todavía con esperanzas de meterse entre los 12 que van a disputar el pase al turismo de carretera. Y si hay alguien que tiene esperanzas de disputar el pase al turismo de carretera y el campeonato del TC Pista, es el de Lanús, Federico Iribarne, que nuevamente, estando allí entre los 5, suma puntos más que importantes para mantener la punta del campeonato del TC Pista y de esta manera encaminarse a, por qué no, tener la posibilidad de ganar la etapa regular y de esta manera ingresar fuerte a la definición después en lo que tiene que ver con la Copa de Plata. Entonces, si les parece, escuchamos al actual puntero del TC Pista, el piloto del JP Carrera, hablamos de Federico Iribarne. Hola, ¿cómo estás? Dale, ahí te mando. Bueno, la verdad que tuvimos un fin de semana muy, muy bueno. Quizás no nos favoreció en la tanda de clasificación, que bueno, se puso la bandera roja y bajaron bastante, estábamos terceros a una décima. Después en la serie no nos fue muy bien, pegamos un saltito para la final, el auto increíble. Y bueno, después pasamos a Tomasello y empezamos a avanzar, hicimos muchísimos récords de vuelta. Después, bueno, no pude hacer el sobrepaso porque la verdad que estaban los autos muy pegados, entonces era quizás, si hacía un sobrepaso, pegarle al auto adelante. Pero bueno, contento y nos sumamos muchísimos puntos para el campeonato. Ahí entonces teníamos la palabra del hombre del Chevrolet número 11 que domina el campeonato 2021 del TC Pista, esta etapa regular de buen rendimiento, como siempre, Federico Iribarne, y a quien hay que agradecerle la deferencia de
Siempre, después de una carrera del TC de pista, tener la amabilidad de brindarnos su testimonio, de siempre ser muy, muy atento con nosotros y atendernos de gran manera. Así que el agradecimiento para el hombre de la nube. Vamos a escuchar el último testimonio que tenemos de lo que tiene que ver con el TC Pista. Ya se viene la final del TC con todo lo que dejó el turismo de carretera en Concordia. Hay noticias internacionales. Hay que repasar también lo que fueron los resultados de Guerrieri y de Girolami en el WTCR, lo que dejó el Stock Car en Cascabel, Fórmula E en Nueva York, NASCAR en Atlanta y con el regreso a la victoria de un verdadero grande que hace mucho tiempo no ganaba. Si no lo vieron, si no se enteraron de nada, quédense del otro lado, que en un ratito le vamos a estar contando de quién se trata. Ya se viene también la definición del NASCAR, se vienen los playoffs, otra victoria más para Chevrolet, así que están fuertes los del moño. Entonces, vamos a escuchar ahora la palabra de Agustín de Brabandere, y con esto vamos a cerrar el capítulo número 7 del TC Pista, para ya meternos de lleno con el turismo de carretera y todo lo que dejó en esta alocada final del día domingo. Ya tenemos 1:12 de programa. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado haciéndonos el aguante, dejándonos sus Elías. comentarios, sus likes. Y en este regreso a Facebook estamos muy, muy contentos de que nos estén haciendo el aguante. ¿Luquitas? Sí, bueno, ya pasando un poquito, porque me parece que tenemos que pasar al turismo carretera. Digamos, he visto muchos comentarios de que fue un carrerón y demás. Y en mi opinión, y ya vamos arrancando con esto, me parece que no fue tan así. Yo creo que a prueba podríamos decir un 7 de 10, pero tampoco una carrera de 10 puntos, a mí me parece, ¿eh? Creo que si no hubiese sido por el encontronazo de Santero y Josito, mucho más no tuvimos. Después sí, el señor Agustín Canapino avanzó 30 puestos, pero no vimos ni un solo sobrepaso. Pero ya vamos a repasar la final y luego haremos el clásico repaso de los resultados de campeonatos, como siempre, destacando algunos protagonistas. No sé si ya lo tenemos por ahí. Bueno, no lo vamos a tener por ahí. A resumen, Alejo, ¿tu opinión? Bueno, ya tenemos al conductor y sí, cada vez son menos, qué vergüenza. Bueno, Acá estoy, Lucas. a ver, No estás solo. Joaquín, a ver, No Joaquín. estás solo. A ver, Joaquín. Bueno, no, si querés te doy mi opinión de lo que fue la carrera. Que Bueno, tuviste la suerte de ver. sí, no, yo justamente, los que me conocen saben que soy muy reacio, ¿no? Al automovilismo argentino. Y bueno, las únicas dos carreras de mi vida que vi del turismo carretera, para los curiosos, ¿no? Fueron la carrera que se corrió en Buenos Aires a principio de año y esta. O sea, Bueno. justo tuve la suerte de ver los únicos dos carrerones Bien, en entonces. 10.000 años, justamente. Más o menos. Y Bueno, nada, fue una carrera entonces vamos a muy hacer una cosa, vibrante. chicos. Vamos a pedir que Dale. Joaquín mire todas las carreras, ¿no? Sí, justamente eso iba a decir, porque siempre que miro el TC hay un carrerón, pero bueno. Lo que iba a decir es que una carrera muy polémica, que tuvo acción desde de las primeras vueltas hasta el final, Hasta donde fuera de hubieron pista. dos pescar, y justamente lo que iba a mencionar, hasta en el parque cerrado, donde casi más agarran las piñas, bueno, que ya vamos a repasar ahora. No me spoilé nada, por favor, señor director. Bueno, entonces para los hinchas de Ford, para los fanáticos de Agustín de Brabandere, toda la gente de Entre Ríos, vamos a tener la palabra del guerrero medieval entre semana, lo vamos a estar compartiendo como siempre en nuestras diferentes redes sociales para que ustedes lo puedan escuchar y ya nos metemos de lleno en el turismo de carretera final número 7 del TC en el circuito de la ciudad de Concordia, donde, como bien lo dice el graf ahí, la magia sigue intacta, Cristian, y el hombre de Mar del Plata gana una carrera. ¡Qué mamita mía! ¿Para qué contarles? Ya lo estamos viendo entonces. Se ponía en marcha con Josito Di Palma y José Manuel Urcera en la largada. Un pequeño roce. Rápidamente tomaba
la punta de la competencia, el hombre de Arrecife, con un gran rendimiento en ese Ford que le entrega el equipo Mackin Park. Y allí atrás comenzaba la hecatombe. Un Mariano Werner que tenía un fuerte incidente con Gastón Mazzacane, terminaba rompiendo la trompa del autocampeón, el paranaense, y terminaría siendo abandono de la carrera. Aquí una hermosa maniobra de Esteban Gini, del tubo Gini, sobre José Manuel Urcera para tomar el segundo lugar antes del ingreso a la chicana. Gran carrera de Gini, que luego se vería opacada por un incidente. Bueno, una imagen que nos duele ver, pero que ya nos acostumbramos, que es el abandono de el rey de salto, de Guillermo Ortelli, que no liga ni siquiera haciendo limpieza como lo hizo Ianza. Aquí lo vemos a Gastón Mazzacane, que venía siendo protagonista con un bombazo en la cola, producto del golpe con Mariano Werner. Relanzamiento de carrera. Y atención aquí, otra vez, gran largada de Josito Di Palma, un Ciantini que lo iba a buscar a José Manuel Urcera, que no venía teniendo buen rendimiento en su auto, se venía cayendo el ritmo del Chevrolet número 3. Y atención aquí, van a estirar el frenaje y Urcera, que se va a llevar por delante a Gini. Esto le arruina la carrera al de el piloto quilmeño, y luego también a Urcera, que sí es sancionado. Y Lucas, para destacar, los 40 pilotos del TC detrás de Gini que levantaron y ni siquiera le pasaron cerquita al hombre del Torino. Y era un... me asusté en ese momento porque recordemos el accidente que tuvo Matías Rossi en 2019 en este mismo sector, creo que fue en una serie que le pegaron por suerte del lado de lo que sería el acompañante, pero muy fuerte, hicieron volar el auto. Así es. Y por eso me tuve miedo de que pase algo así. Por suerte no pasó. Así es. Y que no solo fue el perjudicado Gini, sino también Ciantini, que venía atrás de ellos, podía haber quedado detrás de Josito Di Palma y terminó quedando detrás de los 10 primeros de la carrera. Venía siendo una buena carrera Ciantini, y bueno, era tranquilamente uno de los que podía pescar las primeras posiciones. Y aquí va a llegar uno de los momentos de la carrera, ¿eh? Allí Julián Santero, que lo busca a el piloto de Arrecife. Ya vamos a estar con la gran polémica que tuvo, una de las grandes polémicas, podemos decir, que tuvo la final del TC. Allí lo va a ir a buscar en la parte lenta. Muchos creíamos que era un lugar imposible allí, donde lo iba a intentar Julián Santero, el mendocino, que iba a ir por el lado externo, primero intentando ir por adentro, luego por afuera, y esta es la zona más lenta que tiene el circuito concordiense. Fíjense ustedes ahora, se la va a jugar, le va a hacer el cambio de trayectoria ya conocido dentro del automovilismo. Gran rendimiento el de Santero, me parece que está en su prime de rendimiento dentro de su carrera. Y aquí llega el momento de la polémica. Se tira Santero por adentro, van al roce, termina en trompo Josito Di Palma, y luego, sin comer la nieve verla, Germán Todino, que venía en gran carrera, se termina llevando puesto al de Arrecifes y arruinando su carrera también el de Rivera. Y allí, como un samurái con los reflejos a flor de piel y una templanza para avanzar, Cristian Ariel Ledesma, el hombre de Mar del Plata, tomaba la punta de la carrera y se encaminaba a ganar su 15ª competencia dentro del turismo de carretera. Una lástima por Santero y Josito. Josito, que venía siendo, después de varias temporadas, una bastante buena, lo que fue aquel campañón en 2017, que termina saliendo campeón Agustín Canapino, pero estuvo muy cerquita de Josito en aquel año. Y bueno, luego que en 2018, que volvió con la Dodge del Tate Angelini, ¿no? Aquí ya el último relanzamiento, pero una lástima. Y aquí yo creo que estuvo bastante bien Urcera en jugársela. Creo yo, más allá del toque de Gini y lo que digan muchos,
Para mí fue una buena carrera de Ursera. Sí, y Ursera que no sabía en ese momento dentro del auto que iba a ser sancionado, me parece correcto que se juegue por la carrera, que busque Sí. allí también un Ledesma que se defendió a capa y espada, incluso se le pone el auto de costado y ahí y allí logra seguir. Y hasta ese momento veíamos a De Benedictis en el podio. Creíamos que Ursera, Ledesma y De Benedictis iba a ser el podio, un podio que tuvo mucho para hablar, mucho para contar. Bandera, cuadros, victoria para Cristian Ledesma. Ya se sabía allí que Ursera iba a ser sancionado. Se Elías, Elías. baja el río Negrino y va rumbo al camión del comisariato deportivo a analizar la maniobra, pero estaba decidido ya el triunfo para el de Mar del Plata, Joaquín. No, no, justamente quería recordar que yo me acuerdo que había confusión en la transmisión, porque todos decíamos, ¿qué hace de Benedictis ahí? Y resulta que en el graph de transmisión lo mencionan los mismos comentaristas, que de Benedictis aparecía como piloto rezagado, no aparecía como un piloto en posiciones de podio. Suele pasar, y como les tiré en el chat de SC en ese momento, un flashback, por decir así, en español nunca, ¿no? Un flashback de La Plata 2016, de aquella definición de campeonato, era Rossi 24. Sí, señor. Aquella noche, tarde, mejor dicho, complicada de definiciones en el TC y esta, que no fue la excepción, donde lo único que estaba seguro era la victoria de Cristian Ledesma y luego, que primero era De Benedictis segundo y Pernía tercero, que después era Pernía segundo y De Benedictis tercero, y que finalmente terminó siendo Pernía segundo y Emanuel Moriatis, el mago de Lanús volviendo al podio después de 3 años de sequía, el hombre de Ford. Su último podio había sido la victoria en Villa Mercedes San Luis en La Pedrera en el año 2017. Entonces el campeón 2009 regresando al podio del turismo de carretera detrás de un Leonel Pernía que calladito haciendo su carrera se pudo llevar puntos más que importantes detrás de lo hecho por Cristian Ariel Ledesma. Un Ledesma que consigue su 25ª victoria dentro del TC, iguala a Matías Rossi como el undécimo piloto con más victorias dentro de la divisional. Y Elías. alejando los fantasmas de que la edad te hace andar mejor o peor. Ahí quería ir. Hemos debatido bastante aquí sobre qué tenía que hacer Ortelli o cuál era el problema. Y muchos comentarios eran, es la edad. Ya está para retirarse. Pero Cristian Ledesma es un claro ejemplo y ya en aquel momento venía haciéndolo. Y ahora más de que el problema no es la edad. Bueno, y si vamos a hablar de ya de bastantes años, un poco veterana en el TC, siempre puede pasar esto. No es que llegue a una Sí, a ver. determinada edad Y y bajo el rendimiento. no solo Ledesma, también es Emanuel Moriatis, un veterano de 1000 batallas del TC, campeón del año 2009, que no venía teniendo sus mejores resultados, se vuelve a subir al podio después de, como decíamos, 3 años de sequía. Allí había alguna duda sobre un desafío de las estrellas. Esa carrera la gana Julián Santero con el auto de Emanuel Moriatis en el año 2018 y finalmente el de Mendoza termina siendo desclasificado y aquella victoria le queda a Jonathan Castellano. Pero decías, esto de la edad me parece que es un poco ya desterrar aquel mito y demostrar con esta imagen, con estos reflejos realmente espectaculares de Cristian Ledesma, que la magia está más intacta que nunca y que se mantiene en un excelente nivel y en una excelente forma el de Mar del Plata. Sí, y además, bueno, después lo que decía hoy del espectáculo, yo creo que aprueba, pero tampoco me parece un carrerón a la altura de lo que fue La Plata en este año o Buenos Aires, allá por el inicio del campeonato. Me parece que no da para calificarlo así, a mí me parece, ¿eh? Y creo yo que si nos vamos a basar el espectáculo en choques, no me parece, a mí. Bueno, entonces vamos ahora a analizar esta maniobra en específico. Creo que la tenemos cortada por allí, pero vamos a
analizarla en primera instancia. Quiero que sean lo más sincero posible, lo más francos y que me den su opinión, tanto ustedes como nuestros seguidores del otro lado, de lo que opinan de esta maniobra. Una maniobra que trajo mucha polémica, que dejó mucha tela para cortar, opiniones cruzadas, divididas, y que veremos de qué manera se termina resolviendo. Y ahí está el toque. Lo tenemos entonces en primer plano a el toque, el roce entre Santero y Di Palma. ¿Existe? Claro. ¿Perjudica a Di Palma? Claro. ¿Es culpa de Santero? Y ya no sé ahí. Te escucho a vos primero, Lucas. Sí, para mí sí. Para mí, Santero pudo haber levantado, me parece. Y yo creo que Josito se defendió bien, me parece a mí. Por eso me parece que aquí, si hay un culpable, es Santero. Y no la hago más tarde. ¿Alejo? Yo creo que Josito se cuida bien por la cuerda, después lo lleva todo por afuera, hasta por lo suyo de la pista Santero, y después no le deja el lugar. Porque ustedes fíjense, todos los pilotos estuvieron haciendo otro radio en esa curva, ahí Josito se ve claramente que iba arriba del piano, y fíjate el radio de Ledesma. El radio de Ledesma es el ideal, ¿no? Por así decirlo. Y Josito ahí no le deja espacio a Santero y por eso se produjo el toque. Igual, de todas maneras, obviamente que Santero tiene un poco de culpa porque podría haber levantado y siendo él, siendo inteligente, y podría haber corrido con la cabeza, yo hubiese levantado y me centraría más en los puntos que en la victoria, ya que la victoria la logró la fecha pasada y no tiene la obligación de la victoria para el campeonato. Santero con ese resultado quedaba segundo, tercero en el campeonato y ahora está decimoprimero, si no me equivoco. Pero bueno, son cosas que pasan de carrera. Y nada, creo que es para cualquiera de los dos. La veo más culpa de Di Palma. En ese último punto estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, opiniones divididas, le decía. Señor Joaquín Jiménez, ¿su opinión de esta maniobra? Bueno, yo por lo que he visto y he analizado, porque estuve bastante tiempo analizando la maniobra, para mí la culpa es casi enteramente de Josito Di Palma. Porque Santero, en todo momento, él está respetando su carril y, bueno, por más que la posición no esté ganada, Josito, él, por más que le perjudique la trayectoria que esté tomando, tiene que respetar en todo momento la línea y el espacio que Santero está ocupando en la pista, ¿no? Por más que ahí vemos que quizás Santero está mal ubicado, ¿sí? Es un lugar en el que quizás no era tan conveniente tirarse, pero eso, a mi criterio, tampoco le da derecho a que Josito lo deje sin pista, y compartiendo lo que dice Alejo, de que ahí Di Palma no está tomando la trayectoria habitual, ¿no? Porque en la salida de la curva anterior te abrís para salir mejor al siguiente piano. Entonces, bueno, igualmente también comparto con Alejo lo que dijo sobre que quizás Santero pudo haber sido más inteligente, más vivo, y al ver que Josito no le iba a dar pista, dejarlo, pero quizás también lo analizo por el lado de que pudo haber pensado que Ledesma lo iba a pasar. Entonces, es algo que da para debatir largo y tendido, porque hay muchísimos puntos de vista para verlo. Aquí el señor Néstor Weiss deja su opinión, dice, la culpa es de Josito. Yo voy a disentir con mis últimos dos compañeros en hablar y con el señor Néstor Weiss también. Para mí, si hay un culpable en esta maniobra es Julián Santero, y paso a explicar mis motivos. Santero es un piloto muy inteligente, realmente muy veloz, sabía que tenía mucho más auto que Di Palma, que tenía gran chances de dar cuenta de la máquina del arrecifeño, y que en ese sector trabado y lento no entran dos autos ni de casualidad. Fíjense ustedes allí, es un sector muy difícil, es un sector de
tracción, es un sector donde los autos salen despacio para tratar de tomar velocidad a la contrarrecta y meterse en recta principal. Me parece que es muy optimista Santero en intentar una maniobra por allí, teniendo en cuenta de que Di Palma se iba a defender, que no le iba a dejar la puerta abierta para que el mendocino pase. Se tira por adentro, se equivoca y termina perjudicando dos carreras, no solo la de Di Palma, sino también la de él. Y los puntos, y en esto sí coincido con los chicos, y los puntos que estaba sumando desde el segundo lugar, que le permitían estar prendido en la lucha por el campeonato. Me parece que por eso es la gran culpabilidad de Julián Santero y también el arriesgarse y perderlo todo. Muchas veces decimos, en el TC no se pasan, los pilotos no arriesgan. Bueno, lo hizo Santero. Está bien, lo aplaudimos. Festejamos que los pilotos busquen las victorias. Pero me parece que hay maneras y maneras. Lo intentó, le salió mal, muy mal, porque termina perjudicando las dos carreras, tanto la de Di Palma como la de él. Entonces, por eso me parece que si hay un culpable en la maniobra, es Julián Santero. Creo que es la gran polémica que hubo en la carrera, y esto es lo que esta clase de maniobras, esta clase de cosas en las competencias, abre el abanico para distintas opiniones. Fíjense ustedes, aquí en la mesa somos cuatro, y los cuatro, dos tuvo su opinión, y otros dos tuvieron su opinión. Entonces, creo que no es una maniobra que tampoco esté muy clara. Sí me parece que era para sancionar de no haber tenido el abandono Josito Di Palma. Después, en lo de Ursera y Gini, estoy completamente de acuerdo con el comisariato deportivo. Me parece que es 100% culpabilidad de José Manuel Ursera en el roce con Esteban Gini. Y después, y en lo sucedió, retrotrayendo a la primera vuelta entre Werner y Mazzacane, me parece que es un toque de carrera que termina le termina arruinando la carrera a Werner, pero no es mucho más que eso. Sí. Estoy de acuerdo con lo de Werner y Mazzacane, y lo que a lo que quería ir, lo que pasó luego en el parque cerrado, justamente que hablábamos de Benedictis. A ver Moriartis. Si lo podemos tener. Esperemos que creo sí. que lo tenemos. Sí, sí. De tenerlo tenemos, esperemos que pueda ser el aire. Para ver esto, esta polémica fuera de la pista también. Algo muy extraño entre dos experimentados del turismo de carretera, como lo son el de Necochea, Juan Bautista de Benedictis, y el de Lanús, Emanuel Moriatis, dos referentes de la marca Ford, que bueno, tuvieron un entredicho que, según uno de los protagonistas, estuvo subido de tono, que incluso llegó a agresión física. Bueno, vamos a tener entonces la posibilidad de verlo en un ratito nada más para analizarlo. Sí. Las declaraciones de Manuel Moriatis hoy en Pole Position, que dijo: me denunciaron mal, no me vinieron a pedir las cámaras los comisarios, después me saca de pista en el final de carrera, le voy a decir que me sacó por fuera, que lo voy a denunciar, y tuvo una violencia verbal hacia mi persona tres veces y reacciono. Esto sobre Sonito de Benedict. Sí, señor. Ahora ya en un ratito lo vamos a estar pudiendo ver. Bueno, antes de ello vamos a repasar entonces el estado del campeonato del turismo de carretera. Sí, ahí va. Ahí lo tenemos en pantalla. Aquí esto primero ha sido tenemos los resultados. Los resultados, sí, señor. Para los tan buscados resultados que hasta por si muy no tarde claro. En el domingo no se habían tenido de manera clara y que aquí lo vamos a estar repasando. Bueno, ahí vemos la victoria de Christian Ledesma, entonces segundo Leonel Pernía, tercero Moriatis, cuarto ahí sí de Benedictis, quinto, bueno, Diego Ciantini, que no es para nada un mal resultado, sexto Ayrton Londero, para destacar, y por qué no también destacar a Nicolás Bonelli, luego más abajo tenemos a Mauricio Lambiris, un tanto desaparecido este fin de semana, al igual que Facundo Orduzo. Y bueno, aquí de pie, señores. Lo de Agustín Canapino. Yo creo que seas hincha de la marca que sea. Esto es para destacar, sí, señor. Elogiar totalmente, son 30 puestos, ¿eh? Bueno, 30 finalmente posiciones. 29 serían, pero en fin, eso.
La verdad, y no vimos ninguno de los sobrepasos, pero la verdad fue un carrerón de Agustín Canapino largando cuadragésimo, perdón, cuadragésimo cuarto, y termina decimoquinto. También para Sí, destacar Martín Ponte señor, justamente. no El venía. local que no venía teniendo buenas carreras, bueno, se puede meter dentro de los 20, algunos puntos importantes. Un castellano desdibujado también. Sí. Venía de ser protagonista, el hombre de la Dodge. Allí lo vemos a Mangoni. Fíjense ustedes en la posición que termina José Manuel Urzúa luego de la sanción. En el 23.º lugar, detrás de Norberto Fontana, que no levanta cabeza. Luego Josito Di Palma, 26.º. Luego ¿Qué de pasó con aquel Marcos golpe. Landa, no? Un Marcos Landa que se cayó en este último sprint de fechas del TC. Allí Gini terminando en el 28.º lugar, Todino. Un Andrés Jacos que tampoco levanta cabeza, no tuvo su mejor temporada debut, ni mucho menos el piloto de Ramos Mejía. Y allí Gastón Mazzacane, que culminó en el 36.º lugar, 37.ª posición para Guillermo Ortelli. Luego 38.º, Matías Rodríguez, 39.º. Valentín Aguirre, 40.º, Mariano Werner, fíjense ustedes esos nombres cerrando el clasificador, y 41.º, Juan Martín Bruno, que ahora con Torino no pudo siquiera Y dar ahora un giro. sí repasamos el campeonato. Sí, Alejo. No, otra cosa de las que quería destacar era la posición en la que terminó Juan Tomás Cattaneo, ahí 11.º, en la puerta del top 10, recuperando protagonismo. Y también decir que Juan Martín Bruno este fin de semana me parece que todavía corrió con 12. Desde las próximas fechas será de la partida con Torino. Bueno, y ahí Así es, el entonces. hombre saladillo con un Torino 0 kilómetro estará encarando la próxima fecha del TC. Ahora sí, Sí, campeonato, señores. también se planea una Chevy entre comillas 0 km para Norberto Fontana. Bueno, Bueno, veremos ahí entonces si le tenemos. cambia la suerte Sí. al gigante de Arrecifes con un auto de nueva generación. Ahora sí. Repasamos el campeonato, ahí lo tenemos en pantalla con un Agustín Canapino que domina con ya el requisito de la victoria y 233 unidades en el tope del clasificador. Así es, muy encaminado Agustín Canapino y bueno, como él dijo a principio de año, este campeonato tiene más ganas de ganarlo que nunca. Segundo está Josito de Palma, que como dije, viene haciendo una muy buena temporada después de lo que fue el 2018, con esa vuelta con la Dodge del Tati Angelini, luego 2019, que hizo también todo el año con ese auto, y luego 2020 con otra Dodge. Tercero, Mauricio Lambiris, que como dije, desaparecido este fin de semana, pero de un buen campeonato, los dos con 192 puntos. Cuarto, Mariano Werner, el vigente campeón, con 181 y medio. Quinto, Juan Pablo Giannini, con 181. Sexto, Leonel Pernía, con 179 y medio. Séptimo, Jonathan Castellano, con 178 y medio. Octavo, Facundo Orduzo, de una para nada mal temporada, con 166 puntos. Noveno, Marcelo Agrelo, con 163 puntos. Y décimo, Marcos Landa, con 162 puntos. Luego, ahí para clasificarse a la Copa de Oro, lo tenemos a Julián Santero con 161 puntos y Cristian Ledesma con 160 y medio. Gran recuperación de Cristian Ledesma para meterse dentro de los 12 que hasta esta carrera se estarían clasificando al playoff. Vamos a ver entonces si tenemos la posibilidad de ver este entredicho entre Emanuel Sí, Moriatis a ver si y Juan por acá Bautista está. de Benedictis. Si no lo tenemos, entonces vamos a pasar a lo que tiene que ver con el automovilismo internacional, donde hubo también mucha actividad, ya llegando entonces al cierre de este programa número 16.
de la segunda temporada de Automovilismo sin Chicanas, número 70 en total, repasando la victoria de Cristian Ariel Ledesma en el Autódromo Ciudad de Concordia en Entre Ríos. Vuelve a la victoria el de Mar del Plata en una carrera que tuvo absolutamente de todo. Ya hicimos el sentido y también merecido homenaje a Carlos Reutemann. Ya hemos repasado el TC Pista con la palabra de los protagonistas. Hemos repasado el TC y sus campeonatos. Estamos también por ver y analizar esta polémica que hubo fuera de pista después de la final del TC en Concordia. Ya se vienen las noticias internacionales. Vamos a estar cerrando este programa del día de la fecha. A ver entonces, bueno, si ya tenemos... Y da para pensar, sobre todo siendo que Emmanuel Moriatis es presidente de la PAT. Del Turismo Nacional, sí señor, claro. De la Asociación de Pilotos de Autos de Turismo. Piloto cualquiera. Y además, campeón del turismo de carretera, reconocido ídolo para muchos, entonces estamos hablando de una gran figura del TC. Vamos a ver entonces las imágenes y luego al regreso las analizamos. No me toque nadie. Bueno, una reacción claro, bastante complicada de Emmanuel Moriatis, que estaba en llamas, el de Lanús. Pero bueno, luego esto se hace conocido, digamos, por la declaración en la transmisión en vivo del Turismo de Carretera por Juan Bautista de Benedictis, que expresa que Emmanuel Moriatis le había pegado un cabezazo después de un entredicho por diferentes maniobras en la serie, y esto levantó mucha polvareda. Luego terminaron en buenos términos, y creo que no fue tan así como se dijo en una primera instancia, pero sí levantó mucha polémica y igual, fue muy resonante. Te digo, más allá de que ya hayan hecho las paces y demás, me parece que corresponde una sanción para, por lo menos para Moriatis. Y si fue también así, los insultos por parte de Juan Bautista Benedictis también para él, me parece a mí. Sí, señor, ahí vamos a ver entonces otro... ¿Manuel? Entonces, vamos a ver ahí la declaración de Moriatis. Me denunció en la chicana. Y en la serie, y bueno, ahora lo voy a anunciar al equipo del Gurí porque Jonito no me dejó hablar por afuera en la 2, en la largada, y me sacó de afuera. Y como yo le decía hoy, en la chicana, yo corto la chicana porque el auto de él se mueve, si no lo rozo y entro, pero yo trato siempre de evitar el golpe, igual que con Jonito. Me deja sin pista, yo me bajo al pasto. Si dejo el auto puesto, él se cruza y lo pierde. Siempre trato de evitar los golpes, y bueno, espero que sancione como me sancionan a mí. Bueno, antes que nada agradecido a todo el equipo por este podio. Sinceramente nunca me imaginé que había hecho algo mal. O sea, no sé qué está hablando de la chicana. Las 20 vueltas hice la chicana por donde tenía que ser. Él quedó molesto porque en la serie Londero y el equipo en sí lo sancionó por una maniobra que no sé qué pasó. Pero yo no sancioné a nadie, no me gusta correr así. Las 20 vueltas fue limpito esquivando el pelote que hubo. La verdad que fue una carrera muy accidentada y traté de esquivar y llegar porque necesitaba sumar los puntos para poder ahora estar entre los 12. ¿Qué pasó con Emma ahí? Una cosa de loco, una persona que es dirigente de una categoría, que tiene que dar el ejemplo, me vino a decir que lo había tirado afuera, no sé qué cosa, tan así no creo que sea, porque si no, no me hubieran puesto segundo como estoy. Entonces me dice, no, porque en la serie me denunciaron, tu equipo me denunció, así que yo hoy no te vengo a denunciar. Le digo, mirá, yo no te denuncié, le digo, un problema que en otra serie que yo no corrí, fue con Londero. Le digo, si me denunciaste, sos un cagón, porque lo de ellos arreglarlo por tu parte. Y me pegó un cabezazo. Me entenderá, tengo un cabezazo acá en el medio del parque cerrado, una categoría de turismo carretera. Así que ojalá que eso sirva de ejemplo para que no se tenga que hacer. El automovilismo familia es unión, recién discutieron, ahora ya está todo bien, se conocen hace mucho, vamos, dale. Totalmente, por eso lo hablamos ahí, ya dijimos todo lo que teníamos que decir, somos hace años que nos conocemos, nos llevamos muy bien y bueno, obviamente que son las calenturas apenas te bajas el auto, pero bueno, somos profesionales y pasa rápido. Muy bien. Dale, tal cual, no pasa nada, son cosas que no hay que hacer. Lo importante es que con Emma nos tenemos rápido, nos tenemos una amistad fuera del automovilismo
y bueno, no pasó nada. Agradecerle de nuevo a todo mi equipo y disculpen por lo que pasó. ¿Son referente el puño ahí? Todo bien, ahí bueno, estamos. Bien, muchachos. Dentro del ahí entonces teníamos toda la secuencia completa. Bueno, finalmente con el abrazo entre De Benedictis y Moriatis, pero sí coincido con vos en que el hombre de Lanús puede que merezca alguna especie de sanción. Ahora sí, para ya ir dándole el final a este programa, vamos a ir con las noticias internacionales en la voz del señor Lucas Pincolini, con todo lo que dejaron las distintas categorías alrededor del globo, con la Fórmula E, con el WTCR, con el Stock Car también, con lo que fue el NASCAR, mucho por hablar, mucho por contar, algunas noticias, lo que se viene en la Fórmula 1, todo esto y más en la voz del señor Lucas Pincolini. Vamos entonces con las noticias internacionales, WTCR en Aragón, donde fue victoria Gabriele Tarquini y de Bersmich. Luego nos venimos bien al sur, en Brasil, donde estuvo el Stock Car con unas lindas carreras en Cascabel. Fueron victorias de Thiago Camilo y Attila Abreu. Luego, ahora nos vamos un poquito más para el norte, donde en Nueva York estuvo la Fórmula E, donde fue victoria de Sam Bird, segundo fue Nick Cassidy y tercero Antonio Félix da Costa. Y así también estuvo la NASCAR Cup Series en Atlanta, donde fue victoria para Kurt Busch, segundo fue Kyle Busch y tercero Martin Truex Jr. en una linda carrera de la NASCAR. Así también pasamos al mundo de la Fórmula 1, donde este jueves se develará oficialmente el auto a escala real, que será para el año que viene, y así algunas cositas más que se planean para el futuro. En otras noticias, ayer, esto ya saliendo un poquito del automovilismo en sí, ayer Lando Norris, luego de la final de la Eurocopa, ha sufrido un robo de su reloj, pero bueno, ya McLaren informa que no le pasó nada, está todo bien, y que por supuesto estará sin ningún problema este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Se dice, como bien adelantaba Dave Croft, el relator de la Fórmula 1 en inglés, se anunciaría este fin de semana la incorporación de George Russell a Mercedes este mismo fin de semana, como bien le decía, en Silverstone. Y así también dice Helmut Marko que vale la pena considerar a Russell si es que Mercedes no lo ficha. Con lo cual, ¿por qué no? También anda por ahí, por Red Bull, George Russell. Sí, señor. Y también, ¿se ven, por entonces? Último, sí, justamente eso, ¿no? Para ir cerrando con los horarios para este fin de semana. Entonces, el viernes que tendremos las prácticas libres 1 a las 10 y media de la mañana, hora de Argentina, por supuesto. La clasificación a las 14, luego el sábado las prácticas libres 2 a las 8, el sprint de 30 minutos a las 12:30 y luego sí el domingo en la carrera a las 11 de la mañana. Bueno, mi cara y mi gesto lo dice todo. Me parece que es comprar la vajilla francesa más cara del mundo y tirarla al piso porque sí. Eso es ponerle un sprint a la Fórmula 1. Por favor, ¿a quién se le ocurre hacer semejante cosa con la mejor categoría del mundo? Y más que después, Zak Brown dice que la pole y el poleman será para el ganador del sprint. No, Zak Brown, el poleman es el más rápido en clasificación, como lo fue Verstappen, como lo es Leclerc, como lo fue Leclerc también. Los pilotos que dejan todo a una vuelta para llevarse los puntos de la pole. Eso es el pole sitter. No el ganador del sprint, este invento nefasto que acaba de hacer la Fórmula 1 para darle espectáculo a la categoría que mejor espectáculo tiene en sus carreras. Esa es mi opinión sobre el sprint que se viene este sábado dentro de la Fórmula 1. Quizás el sábado veamos un carrerón impresionante, claro, y lo termine ganando Nikita Mazepin o Mick Schumacher y sea una
cosa deslumbrante y fantástica. Pero yo con el diario del viernes y no con el del lunes, les digo, no me gusta para nada el sprint de la Fórmula 1. Ross Brawn, decía. Zach es el director de McLaren. Esa pequeña corrección. Y bueno, Lewis Hamilton da su opinión y le parece que la carrera va a ser un trencito, porque recordemos también que no va a haber paradas en boxes, son 30 minutos, 100 kilómetros ahí. A mí no me parece, y de espectáculo o no, la Fórmula 1 me parece que no da tocar el formato tradicional que tiene. Sobre todo la Fórmula 1 me parece que no es para meterle cosas raras, para mí, o sea, nada de doble carrera en un fin de semana, nada de un sprint y ese tipo de cosas. Para mí la Fórmula 1 tiene que ser la quali, ahí se paran tres, luego la final, esos 300 kilómetros, esas casi dos horas de carrera, y listo. Me parece que no es para otro invento raro, por decir ha así. Ha funcionado durante más de 70 años y me parece que va a seguir además, funcionando durante otros 70. No me parece que a la Fórmula 1 le falte espectáculo. No, para nada, para nada. O sea, si me decís si agarrás carreras de 2019 y capaz que sí. Pero lo que fue 2020, 2021, y eso que nos queda bastante, creo que es un espectáculo muy bueno. Y antes se decía que si vamos a hablar de monoplazas, la IndyCar lideraba en espectáculo, pero en estos últimos dos años la Fórmula 1 recuperó lo que tenía hace, digamos, unos 15 años tal vez. Y no, por ahí tampoco irnos tan lejos, 7 u 8. Sí, señor. Joaquín, el último concepto de la noche, referente a este próximo Gran Premio que se avecina. Bueno, a ver, es muy complicado ese tema del sprint. Yo, en lo personal, soy una persona que se considera muy abierta a los cambios en la Fórmula 1, si es para bien, ¿no? Obviamente, porque si no, no. Pero bueno, a mí... en un principio me llamó la atención, en el buen sentido, el formato del sprint, tras ver la carrera de Monza 2020, por ejemplo. Una carrera donde se corrieron muy poquitas vueltas tras la bandera roja después del accidente de Leclerc, ¿no? Donde fueron todas vueltas vibrantes. Y bueno, podemos recordar también que fue poquito después de esa carrera que se anunció que se iba a probar con este formato de carreras sprint, que salían los rumores, más bien dicho, porque esto se anunció a principio de este año. Y también lo hemos visto en Bakú, ¿no? Hemos visto en la página oficial de la Fórmula 1 que han utilizado como publicidad del sprint esta carrera que se ha hecho a dos vueltas en Bakú, donde todo fue acción en ese momento, me acuerdo. Pero a lo que quiero llegar con este punto... Para mí, el hecho de querer probar algo nuevo y traer más espectáculo a la Fórmula 1 me parece bárbara. Pero acá vienen mis opiniones diversas, ¿no? Para mí, estamos experimentando de la forma equivocada. No debemos experimentar con grandes premios que están perfectos en este momento. No debemos experimentar con carreras puntuables en una temporada 2021 donde cada punto vale, y lo que veo yo es que tampoco hay un incentivo para que los equipos se tomen con seriedad estas carreras sprint, ¿no? Lo único que se ofreció es un bono extra de muy poco dinero para lo que es un equipo de Fórmula 1, que son 800.000 euros, creo que era por carrera sprint, para cubrir, me refiero a estos equipos que manejan una gran cantidad de dinero muy grande, y para tres carreras sprint que se van a probar, 800.000 euros por carrera, no me parece una suma que incentive mucho a los equipos a arriesgar en estas carreras. Y bueno, tampoco lo veo bien implementado en el sentido de que, bueno, si tenemos una carrera sprint, un cuarto de la distancia que va a ser un gran premio total, en donde no se altera el orden de la grilla que se hizo en la clasificación el día anterior, estilo grilla inversa, o modificar, no sé, los 5 primeros o los 10 primeros, no le veo sentido absoluto, porque va a ser como ver un cuarto de carrera de una carrera como cualquiera. Entonces me parece que el concepto de buscar cosas nuevas para el espectáculo me parece perfecto,
Pero si van a probar, que lo prueben de la forma correcta, ¿no? Ahora, capaz que vemos que el formato sprint está buenísimo y para el espectador es una joya, que sigan para adelante y que recaben en estos puntos que destaco y que seguramente hay muchos más. Pero, bueno, lo que me parece mal es la forma en la que están llevando a cabo el experimento. Me voy a meter en la piel de un periodista, por decirlo de alguna manera, y te voy a decir una frase que se hizo muy viral en esta semana. Te quiero abrazar, Juaco. Estoy 100% de acuerdo con lo que comentás, estoy 100% de acuerdo con lo que decís con respecto al sprint. Yo ya dije mi opinión, ya saben lo que opino sobre esta carrera. Veremos el domingo, después de la final, el sábado, después del sprint, y bueno, el próximo lunes nos vamos a encontrar para analizarlo todo. Esto ha sido Automovilismo sin Chicanas por el día de hoy. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, @automovilismosinchicanas- en Instagram, para enterarse de todo lo que tiene que ver con el mundo del simracing, @asc-simracingleague. En Twitter nos encuentran como @asc-arg, en Facebook Automovilismo sin Chicanas, y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Automovilismo sin Chicanas. Los invitamos a suscribirse, a darle like y a activar la campanita. Muchísimas gracias a todos. Estamos muy felices de poder volver a Facebook, de poder estar con todos ustedes, como siempre, todos los lunes a partir de las 21:30 horas. Voy a mandar los saluditos antes, después se me quejan acá los compañeros. Saludos para toda mi familia, para Meli, para Rami, para Maddy, para todos los que están siempre haciendo el aguante del otro lado. Un besito muy grande para ellos. Y bueno, éxitos, querido Juaco, en esta nueva etapa como piloto. Sabes que te apreciamos, sabes que te queremos y bueno, esperamos que te vaya de la mejor manera. Lucas, muchas gracias entonces por la presencia. Muchas gracias a vos, Elías, muchas gracias a Joaquín, también a Alejo, y a todos los que nos acompañaron esta hermosa noche, que se habló bastante. Espero que les haya gustado el programa, y bueno, nos veremos esta semana, como siempre, con las transmisiones de ASC en Carrera por YouTube, y bueno, por mi parte, nada más, luego de este hermoso fin de semana. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Bueno, despedimos también a Alejo, que por un problema de conexión no pudo estar para final, pero el saludo grande para el hombre de Salto Grande y el agradecimiento por la presencia. Juaco, bueno, nuevamente desearte mucho éxito y agradecerte por esta presencia y por el gran trabajo. El verdadero piloto, Sí, señor, por este gran trabajo, a pesar de los distintos inconvenientes, como siempre, haciendo muy bien las cosas. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por darme el espacio, como siempre les digo, de permitirme estar acá con ustedes. Y bueno, agradecerles a ustedes por el apoyo, pero el apoyo a todos en lo que voy a continuar ahora en lanzarme como piloto por primera vez. Es un sueño hecho realidad que, bueno, vengo deseando desde que soy chico y por muchas circunstancias de la vida no se pudo dar. Pero bueno, hoy en día, y gracias a Dios sobre todo, estoy por cumplirlo, así que nada, agradecerles a todos, y bueno, disculpame, vamos a ver. Disculpame, te corto un cachito. Sí. Contale a la gente, contame, ¿dónde se puede comunicar la gente, el público, si quieren formar parte también de este sueño, o si quieren sumar su granito de arena, ayudando con alguna pequeña suma módica para que vos puedas cumplir tu sueño de correr? Bueno, nada, la única red social donde me manejo es en Instagram, que es @joaquinpp, como se muestra en todos los programas. Y bueno, voy a estar ahí difundiendo mis resultados y también posteando cosas sobre el karting y sobre esas cosas que a todos nos gustan, porque soy un apasionado como todos ustedes, lo saben. Y bueno, me gusta que la gente vea también el progreso que uno hace gracias a la ayuda de todos, ¿no? Así que, bueno, como decía, para cerrar un poco con el tema programa, un programa muy, muy divertido, muy distendido, como saben los chicos en interno, hemos estado riendo bastante por quizás pequeños errores, o los nervios de volver a Facebook, quizás, no sé, pero bueno, agradecerles. 2 horas, volvemos a las viejas tradiciones, pero nada. Agradecerles a todos y mandarle un abrazo también a Alejo, que se le fue, y no quiero mandar otro saludo porque capaz que me olvido y después me asesinan, así que nada, nos vemos la semana que viene. Bueno, entonces les recuerdo,
miércoles a partir de las 22 con el STCC, cerrando la etapa regular el viernes a partir de las 23 con la Fórmula Renault by CSB, las transmisiones que nos quedan esta semana en ASC en carrera en automovilismo sin chicanas. Para volver a contarte con ASC y estas caritas, lunes vía Facebook, 21:30 horas, estaremos repasando todo lo que deje el TC Mouras, el TC Pista Mouras y el TC Pickup en La Plata. Saludo grande también, antes que me olvide, para el popular Kevin Felipo allí. Saludo enorme para él. Pronto se viene en retrospectiva una nota muy interesante con el último hombre que ha pasado por la Academia de Ferrari, así que ya se los vamos adelantando. También con lo que deje la Fórmula 1 y todo lo que haya alrededor del motorsport en el globo. Muchísimas gracias, besito enorme para todos. Muy felices de volver a Facebook. Y recuerden, como siempre, que la vida se vive a fondo, siempre por la recta y sin chicanas. Que tengan la mejor de las noches. Muchas gracias.